En el marco de la apertura formal del tercer simposio global de apoyo a la implementación de la OASI, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, resaltó que acoger este tipo de eventos en el país es un reconocimiento a la creciente importancia de la República Dominicana en el ámbito de la aviación mundial. La Dirección General de Aduanas informó que en el 2023 el recaudo aduanero por impuestos sobre el comercio y las transacciones o comercio exterior ascendió a 51.249.72 millones de pesos. Este resultado, atribuido principalmente a las actividades de importadores en el país, representa un aumento de aproximadamente 200 millones de pesos respecto al 2022. Como parte de sus esfuerzos por impulsar energías renovables en el país, el gobierno dominicano firmó un contrato de concesión definitiva para el proyecto de instalación fotovoltaica de Santa Clara Energy Group. Para ampliar los detalles, visita www.presidencia.gob.do.